Y bueno, raza, nos acaban de llegar los trenecitos de Coca-Cola. Ah, ya se fue el camión. Y ahí viene el camión de la Coca, que nos acaba de traer nuestros fabuloso tren. No puede dar vuelta, ya se atoró, y aquí le cortamos porque va a ser un show de aquí a que pase. Ya ven que el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, pues no subimos video, así que por eso el bigote. Y es momento de mandar saludos a nuestros seguidores en el canal. Es un saludo muy especial a Manuel Armando Aguilar de Guadalupe, Nuevo León, a Shaylee Díaz Torres de Argentina, a Diego Castro y a Lalo Lara de Veracruz, a algunos que me han dejado sus comentarios. Muchas gracias. ¿Tú qué esperas? Suscríbete, danos like, pídenos tus saludos aquí en Dentro de la Tienda. Esto fue el tren de Coca-Cola. La mecánica, raza, para que pidan el trenecito de Coca-Cola es 2 botellas de Coca-Cola de 600 mililitros más 50 pesos si te llevas un módulo. Son 3 módulos para armar el tren. 50 pesos, 2 botellas, un módulo, 150 pesos, 6 botellas, los 3 módulos y puedes armar ese hermoso tren. Esto fue el Dentro de la Tienda de noviembre y hasta la próxima. Gracias. Caja de Star Wars de Horrera de Kellogg's con R2D2 Corn Flake Kellogg's 560 gramos. Precio $32 en Horrera.